Por el delito de tráfico de droga, en las últimas horas, agentes de la Policía Nacional le dieron detención a una persona de sexo masculino en el barrio inglés en La Ceiba, a quienes se le decomisó supuestas piedras de crack y dinero en efectivo de diferentes denominaciones. Plena madrugada se pudo capturar a un sujeto de 36 años de edad que dentro de ello llevaba un paquete de con 95 piedras de droga, supuesta piedra crack. Ya el ciudadano fue remitido a la fiscalía para que se le pueda culpar por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Esta captura se efectuó exactamente en el barrio inglés, muy conocido como El Hoyo, aquí en el municipio de La Ceiba. Por el mismo delito, en la comunidad de San Juan Pueblo, jurisdicción del municipio de La Masica Atlántida, en un operativo, los uniformados de la Policía Nacional le dieron detención a un hombre de 44 años de edad. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco en estas últimas horas ha desarticulado un punto de droga que mantenía jornalero en la aldea de San Juan Pueblo, jurisdicción o municipio de La Masica Atlántida. La persona de sexo masculino, alias El Carnal, de 44 años de edad, quien es originario de Tela y residente en el lugar de su detención. A esta persona se le decomisa 28 envoltorios plásticos transparentes contenido en su interior, hierba seca, supuesta marihuana, 16 envoltorios plásticos transparentes contenido en su interior y piedra, supuesto crap. Por otra parte, la unidad de la Dirección de Investigación Criminal de PI está tras la pista de los culpables del asesinato del joven Edwin Daniel Escobar, de 24 años de edad, miembro activo de la Fuerza Naval de Honduras asignado a La Ceiba. Que pertenecía a las Fuerzas Armadas, perdió la vida de manera homicida cuando él se trasladaba en una motocicleta con otro ciudadano, que el segundo salió ileso de ese atentado, que es lo que nos han manifestado las autoridades de un centro hospitalario aquí en el municipio de La Ceiba. El Hoyo Occiso pertenece al nombre de Edwin Daniel Fuentes Escobar, de 24 años de edad. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras, Juan Herrera.